Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza. Respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis González. Pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos. Y, como siempre, traemos unas deliciosas recetas. El día de hoy, como siempre, tras bambalinas, aquí tenemos a nuestro amigo Eric, ¿verdad? Y saludos para toda la región, para Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y más allá. Como siempre, ¿verdad? Pues les damos la más cordial bienvenida y hoy traemos maíz, así como lo oyen. Hoy vamos con una deliciosa fórmula de harina de maíz. La harina de nosotros se llama harina del comal, por aquello, para que ustedes pues sepan y vean lo que se puede realizar, ¿verdad? Con este tipo de harina de maíz. Pues Eric, sin más, le paso ahí a mi amigo Eric, que siempre está tras bambalinas, para que pues, él les diga algunos detallitos. Así es, José Luis. Bueno, es un gusto saludar a todos los que nos acompañan una vez más el día de hoy. Estamos de vuelta con nuestros cursos y les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de acá de Costa Rica y de los países vecinos y de la región. Como lo dice José Luis, hoy tenemos una receta muy especial, así que los invitamos a compartirnos sus comentarios, a hacernos sus consultas, pero el día de hoy tenemos una dinámica diferente para atender todas sus dudas o consultas. ¿Cierto, José Luis? Hoy tenemos una dinámica diferente, ¿verdad? Nuestros técnicos están al pendiente de todas las preguntas que ustedes, pues, y sugerencias, o también, no sé, algo que ustedes, pues, quieran preguntarnos a nosotros con respecto de nuestra harina de maíz. Aquí estamos y están unos profesionales en este tema, ¿verdad? Para solucionarles y aclararles todas pues sus dudas. Exacto, José Luis, el día de hoy la dinámica será diferente. Todas sus consultas las pueden hacer en los comentarios de esta transmisión y nuestro equipo de técnicos van a estar respondiéndoles directamente ahí en los comentarios. Así que a estar muy atentos y cualquier duda que tengan, nuestros técnicos con gustos las atenderán inmediatamente. Continuamos, José Luis. Perfecto. Entonces, como les decía, hoy tenemos pues una deliciosa receta. Hoy vamos a hacer un bizcocho. Acá le llamamos pues
a una mezcla entre quesos, lácteos y maíz. Le llamamos bizcocho empanada, que es ahora ustedes, transcurso del live, lo van a ver, pero acá en Costa Rica se vende mucho este tipo de producto, ¿verdad? Y como les digo, depende del queso que ustedes usen, así va a ser el sabor y va a ser la textura, pero influye mucho el tipo de maíz. La harina de maíz de nosotros es especial, es una harina 100% de maíz. El olor, la textura, el sabor es puro, puro maíz, para que ustedes, pues, en sus negocios realicen pues todo lo que necesiten o hagan o elaboren con maíz. Se puede hacer tortillas, se puede hacer tamal asado. Aquí hacemos también un producto que se vende mucho y es muy popular, que es el tamal asado. Es más adelante en los live de maíz vamos a hacer varios tamales asados para que ustedes vean cómo queda y el sabor que da este tipo de harina de maíz es espectacular. Entonces, sin más, les paso a Eric, que tiene pues unos comentarios ahí con respecto a la fórmula. Muchas gracias, José Luis. Pues bien, amigos, este es el detalle de los ingredientes de la fórmula que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Qué vamos a utilizar? Pues bien, vamos a utilizar nuestra harina de maíz del comal a un 100%, que equivale a 450 gramos. Margarina, no mantequilla, margarina a un 20%, que equivale a 90 gramos. Natilla a un 22%, que equivale a 100 gramos. Sal a un 2%, que equivale a 10 gramos. Agua a un 160%, que equivale a 620 gramos. Queso tipo Turrialba a un 40%, que equivale a 180 gramos. Y azúcar a un 3%, que equivale a 15 gramos. Esto es para hacer la masa del bizcocho. ¿Qué vamos a utilizar para el relleno? Pues bien, para el relleno vamos a utilizar natilla a un 45%, que son 200 gramos. Queso tipo Turrialba a un 55%, que son 240 gramos, y leche líquida a un 5%, que son 25 gramos. Así que vamos de una vez al proceso de elaboración de estas deliciosas empanadas de maíz. Perfecto, don Eric. Entonces, ya saben, la fórmula ya está en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y para este mes de junio tenemos una dinámica especial y todos los regalos que nosotros vamos a darles a ustedes. Pero en esto, don Eric es el que sabe cuál es la dinámica y qué es lo que ustedes tienen que hacer de lo que yo les voy a estar diciendo acá en este live. Don Eric. Así es, José Luis. Durante el mes de junio vamos a estar sorteando estos premios que ustedes están viendo en pantalla. Una batidora Black & Decker, entradas dobles al cine y paquetes especiales de productos de Molinos Modernos. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, solamente deben de comentarnos dos características de nuestra harina del comal. Así de sencillo, dos características de nuestra harina de maíz del comal en los comentarios y además compartir esta transmisión para que más personas conozcan estos cursos y puedan aprender y además reaccionar a esta transmisión dándole me gusta, me encanta, lo que ustedes quieran. Así de sencillo ustedes pueden participar. Van a estar participando todos aquellos que cumplan los pasos durante el mes de junio y al final del mes estaremos dando los ganadores. Así que mucha suerte a todos y a participar. ¿Vieron qué montón de sorpresas tenemos para este mes? Entonces, sin más, vamos a elaborar el batido o la masa para elaborar nuestros bizcochos, ¿ok? Recuerden, ¿verdad? La harina del comal de Molinos Modernos es especial para todo lo que les he dicho. Entonces vamos primero a incorporar la masita, que saben ustedes que pueden elaborar sus tortillas, sus tamales,
hasta los famosos tamales tradicionales de nosotros, de cerdo, con esta masa quedan excelentes. Masa, primero, ingredientes secos, sal, azúcar. ¿Por qué azúcar? Para darle un toquecito dulce y suavidad a nuestro bizcocho. Margarina, no mantequilla. Recuerden que les hemos explicado en diferentes lives qué es o cuál es la diferencia entre la mantequilla, la margarina y la lactocrema. ¿Ok? Acá vamos a subirlo un toquecito para mezclarlo un poco. Vamos a ponerlo a baja velocidad para que la margarina se incorpore. Acá yo quiero que ustedes, pues, depende del queso que ustedes vayan a utilizar, ese va a ser el sabor y la textura de este bizcocho. Por lo general, en la fórmula ustedes vieron que se recomienda queso estilo Turrialba. Ese es un queso muy tradicional acá en Costa Rica, pero pueden utilizar un queso ahumado, le dan un sabor más campesino. Pueden utilizar un queso con más grasa para que él funda, ¿verdad? Ahorita ustedes van a ver cómo nosotros lo hacemos acá, pero hay diferentes formas de elaborar este tipo de bizcochito suave. Y como les digo, depende del queso que vayan a utilizar, así va a ser la textura que ustedes van a lograr. Por el momento, lo que tenemos acá es el queso Turrialba. Y vamos a echarle un poquito de acidez con natilla. Acá le llamamos natilla a la crema ácida, en otros lugares le llaman así. O si no quieren incorporarle natilla, pueden utilizar lechita agria, la misma cantidad que hay o que está en la fórmula que Eric pues les dijo a ustedes hace un ratito. Entonces vamos a echarle el quesito con un quesito que tenga bastante grasa, vieras qué bueno les va a quedar. Ok, vamos a incorporar un poco. Y batiendo con paleta, muy importante, vamos incorporándole el líquido. Puede ser agua o puede ser leche. Entre más lácteo, queda más suavecito. Pero en este caso, por costos y todo el tema, le podemos echar solamente agua. Echamos el agua poco a poco. Hasta conseguir una textura que esté entre suave y compacta. Eso va a variar del líquido que ustedes vayan a incorporar. Como les digo, les recomiendo leche agria, les recomiendo leche corriente o agüita, ¿verdad? Aproximadamente de batido anda en unos 2 a 3 minutos, depende la máquina que ustedes vayan a tener, ¿verdad? Por lo general se recomienda batirlo y con paleta para que tenga esta textura, ¿verdad? Que ustedes están viendo. Todos los ingredientes bien incorporados. Ahora pueden incorporarle y le quitan la sal y le echan. Acá en Costa Rica hay un queso seco que le decimos bagaces, es muy utilizado en las panaderías. Pueden utilizar ese queso, pero ojo ahí con el porcentaje de sal o el grado de sal que venga ese quesito, ¿verdad? Porque le quitan la sal a la fórmula. ¿Ok? Ya tenemos la masa, ¿verdad? Ya tenemos la masa acá. Vamos a quitar esto de aquí. Y vean qué bonita queda nuestra masa, ¿ok? Compacta. Y de aquí ya vamos a pasar a formar, ¿ok?
Entonces, recuerden que la textura va a ser, depende del líquido que ustedes vayan a, pues, a incorporar. Ahorita, después de esto, mientras yo me acomodo acá, vamos a pasarles un video de nuestras premezclas para que ustedes vean que Molinos Modernos no solamente es harina, no solamente es maíz, también tenemos premezclas y de muy buena calidad. Los veo un ratito. ¿Desea optimizar sus productos de pastelería ofreciendo calidad y consistencia a sus clientes? En Molinos Modernos hemos creado una línea de diferentes soluciones que vienen a satisfacer esas necesidades y cumplir sus objetivos. Nuestra línea de premezclas es el aliado perfecto para su negocio. Pero, ¿qué es una premezcla? Una premezcla es la mezcla de los diferentes ingredientes empleados en la pastelería con el fin de reducir tiempos de pesado y estandarizar procesos. Además, nos brinda otros importantes beneficios como versatilidad, sabor, color y aroma, uniformidad de miga, mejora de procesos y estandarización de fórmulas. Todo esto, sumado a su creatividad, le permitirá crear productos deliciosos de alta calidad de forma fácil y rápida, ya que solo debe agregar huevo, agua y aceite a la premezcla. Además, logrará una considerable mejora en su volumen de producción. Es así como cumplimos nuestro objetivo de optimizar sus procesos de pastelería en sus negocios, ofreciendo siempre la misma calidad y constancia en cada uno de los productos que desarrollamos en Molinos Modernos. Perfecto, ya ustedes vieron qué interesante el mundo de las premezclas. Entonces, acá vamos a formar el famoso bizcocho. Se utiliza siempre un plastiquito, ¿verdad? Este lo vamos a hacer más larguito. Vamos a cortarlo. El bizcocho empanada o bizcocho suave, ese tiene varias formas. Eso depende de la región. Acá en este país, así es como lo elaboran. Vamos a hacer tres formatos aproximadamente. ¿Ven? Qué bonito. Vamos a hacer tres formatos para que ustedes pues lo vean. Acá tenemos la mezcla que en la fórmula ustedes vieron de quesos con natilla y lácteos. ¿Okay? Acá le podemos dar varios tips. Como les dije yo a ustedes, la textura de esto depende del queso que ustedes vayan a utilizar. Entonces, sí que les quede aproximadamente así, ¿verdad? Para que después, cuando ya el producto vaya para el horno y se esté, pues, cocinando, no se esparza mucho, ¿verdad? Ok, entonces, aproximadamente acá, siempre que vayan a formarlo, le echan un poco del liquidito este de los quesos, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí por el momento. Ponemos unos guantes. Tenemos de estos plásticos, ¿verdad? Les recomiendo los guantes de látex si no gustan embarrarse mucho, pero nosotros tenemos estos acá. ¿Ok? Vean qué bonito. Agarran aproximadamente la pelotita, anda entre 60 a 80 gramos. Bajamos con las manos, como haciendo una tortillita.
rellenamos con la misma mezcla, un poco, no mucho, para que no se nos salga el relleno, y formamos nuestra empanadita, ¿ves? Vean qué bonita queda. Les recomiendo siempre que la bandeja esté bien engrasada o que la bandeja tenga este tipo de herramienta, es un silpac, aquí no se pega absolutamente nada, sino papel encerado, ¿ok? Esto ustedes lo van a colocar en la bandeja y ven que queda como una empanadita. Voy a hacer otra más por aquello que ustedes no hayan visto bien, ¿verdad? Vean la textura de la masa, no me queda pegajosa, es un poquito más suave que la masa para hacer empanadas. Echamos queso, un poquito de queso acá, bajamos, siempre recuerden extenderla, que no quede muy delgada, siempre recuerden rellenarla y hacen la empanadita. ¿Ok? Como les digo, depende de la región, así es como elaboramos este producto. Ahora voy a hacer el otro formato que normalmente hacemos en las panaderías, cortan un pedazo, ¿verdad? Lo forman de esta manera, ¿ok? Le echan suficiente queso, lo aplastan un poquito, que vaya bien, bien, bien formadito de queso y lo colocan en la bandeja. Este producto, cuando se hornea, se va a bajar un poco y va a quedar más gruesito, por decirlo así. ¿Ok? Es un poquito más pesadito, hacen una bolita y lo estiran un poco. ¿Ok? Le echan bastante queso para que él, acá en el plástico, simple y llanamente es para que él se incorpore con el queso. ¿Ok? Y la otra forma que se utiliza acá es cortan el trocito, igual bastante queso, aplastan un poco y así como está lo ponen en la bandejita. ¿Ok? A la empanada le ponen un poquito de queso por encima para que quede más apetitoso y esto sería, esto va para el horno, don Eric, esto se hornea a 170 grados de 25 a 30 minutos, como les digo, depende del queso que ustedes vayan a utilizar, así va a ser la textura. Ahora van a ver cómo quedó el que yo utilicé, ¿verdad? Pero ahorita vamos para a hornearlo, ¿verdad? Y sin más, Eric, no sé si usted gusta, pues repasamos la fórmula, ¿está bien? Pues bien, amigos, ¿qué utilizamos para la receta del día de hoy? Para el día de hoy, para el bizcocho de maíz, utilizamos harina del maíz del comal a un 100%, que equivale a 450 gramos. Margarina a un 20% que equivale a 90 gramos. Natilla a un 22% que equivale a 100 gramos. Sal a un 2% que equivale a 10 gramos. Agua a un 160% que equivale a 620 gramos. Queso tipo Turrialba a un 40% que equivale a 180 gramos. Además utilizamos también azúcar a un 3% que equivale a 15 gramos. Para relleno utilizamos natilla a un 45% que son 200 gramos, queso tipo Turrialba a un 55% que son 240 gramos y leche líquida
a un 5%, que equivale a 25 gramos. Recordarles que esta receta ya está publicada en nuestro Facebook Molinos Modernos CR para todos aquellos que la quieran descargar, y que estos videos quedan públicos tanto en nuestro Facebook como en nuestro canal de YouTube Molinos Modernos CR para que lo puedan repasar cuando lo necesiten. Volvemos con José Luis. Ok, perfecto. Repasamos ya la fórmula, don Eric. Entonces, estos son los resultados de la harina del comal tradicional. Ok, recuerden que FACASA pues, no solamente es harina de trigo, también tenemos maíz y tenemos premezcla. Ya ustedes vieron, ¿verdad? Todo la gama que CMI les ofrece a ustedes para sus negocios, y nosotros pues trabajamos, ¿verdad?, para que ustedes tengan pues un portafolio bastante amplio. Pues sin más, esto es el live del día de hoy, ¿verdad? Saludos y pues nos vemos en otro live. Muchas gracias y pura vida.